Bienvenidos. Este es su programa Recorridos con Jair, programa que usted lo está sintonizando cada 8 días a través de los diferentes sistemas de cable en todo el departamento de Antioquia y también a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Queremos agradecerle a cada uno de nuestros televidentes las manifestaciones de cariño, de aprecio, de admiración por nuestro programa. Hoy vamos a estar en el municipio de El Retiro, en la capilla de San José, una de las joyas arquitectónicas que tiene el departamento de Antioquia, declarada Monumento Nacional. Esta capilla fue fundada en el año 1857, pero me encuentro con doña Marina Gutiérrez, que es docente de acá del municipio del Retiro, fue concejal y que pues, es un honor contar con ella para este programa. Es historiadora. Y vamos a hablar pues sobre la capilla y sobre el museo religioso que tenemos acá, doña Marina. Me da mucho gusto tenerla a través de nuestro programa. El gusto es mío, Jair. Muchísimas gracias por todas esas palabras bonitas que nos decís. Quizás somos merecedores, quizás no, pero de todas maneras, mil gracias. Sí, vamos a hablar, Jair, acerca de nuestro museo y te voy a contar muchas historias bonitas de nuestro patrimonio religioso. Empecemos a hablar un poco sobre esta joya arquitectónica que es la Capilla de San José. Natural, como dijiste, esta capilla fue construida en el año 1857. Dicen que la construyó el señor Melitón Serna, el padre de doña Tránsito Serna, una de nuestras mejores educadoras y de las primeras educadoras del municipio del Retiro. Te cuento que este museo de arte religioso fue una inquietud del padre Javier Toro Osorio, que estuvo acá con nosotros en el año 2007 en adelante. En el año 18 de noviembre de 2007 se inauguró el Museo de Arte Religioso en el templo nuestro, en la plaza principal, Nuestra Señora del Rosario. Por la dificultad al acceso al museo, por las escalas, entonces consideramos que era mejor para toda la comunidad, para regocijo de todos nuestros turistas, traerlo para acá, para la capilla. Y eso se realizó el año pasado, el sábado anterior al Domingo de Ramos, que fue inaugurado por Monseñor Gilberto Muñoz Ospina, nuestro capellán, y que además hizo una gran fiesta y se realizó esta inauguración con un hermoso concierto. Programa Recorridos con Jair a través de los diferentes sistemas de cable. Saludamos a nuestros televidentes en el Oriente Antioqueño, en Abejorral, en el Santuario Marinilla, a través del canal Acuario en la ciudad Santiago de Armas de Río Negro. También estamos a través de La Ceja TV y en diferentes sistemas de cable en todo nuestro departamento. Estos programas que nosotros estamos recuperando la memoria, la tradición oral de cada una de las poblaciones. Estamos en el municipio del Retiro, municipio que este año va a celebrar su bicentenario. Doña Marina, las obras que tenemos acá religiosas, todas estas imágenes, todos estos bustos, ¿por qué no nos cuenta pues un historial sobre lo que vamos a apreciar acá? Toda la imaginería que podemos apreciar acá al interior de nuestra capilla, Nuestra Señora de los Dolores y San José, son imágenes que están con nosotros desde hace 150 años. Que las familias pudientes de recién inaugurado el municipio las fueron comprando y las donaron para la parroquia, con el objetivo de enorgullecer, de exaltar nuestra Semana Santa. Todas estas imágenes son de arte quiteño, porque para la época de la colonia, las más destacadas escuelas de arte fueron en Quito y fueron en España. Entonces, de Quito, que era más cercano acá a nuestro pueblo, trajeron todas estas imágenes. Los diferentes nazarenos los podemos apreciar, que los sacamos acá en Semana Santa y que engalana, por cierto, muy bien nuestra Semana Mayor. Allá donde vemos al fondo encontramos la oración de Jesús en el huerto. Este año está cumpliendo 100 años esta imagen con nosotros. También es de arte quiteño y nunca ha sido restaurada. Siempre se ha conservado como es, original. Las imágenes
que entonces tenemos acá, sobra decirte que las han guardado en las casas de algunas personas en el municipio, porque esa guardar estas imágenes en las casas es una costumbre española, y esa costumbre española tuvo una ascendencia muy marcada acá en el municipio del Retiro. Solo ahora esas familias que conservan aún la custodia de estas imágenes nos las prestan, naturalmente que son de la parroquia, pero nos las prestan para engalanar este nuestro museo de arte religioso. ¿Por qué no nos sigue contando de allá hacia acá para nosotros, pues, irle mostrando a nuestros televidentes las imágenes que tenemos acá? Ya nos habló del Señor en el Huerto de los Olivos, después vemos una de las vírgenes. Sí, ahí tenemos a continuación la Magdalena, que tiene 80 años. También la cuidan unos muchachos que son muy celosos de arreglarla muy especialmente para la Semana Mayor. Tenemos enseguida nuestro Señor atado a la columna. Más adelante, el Señor vestido de loco, que llamaban anteriormente. Y acá el Nazareno, que está en la jaula, en el momento que lo representan el Jueves Santo, lo encierran nuestros alféreces en una jaula, entonces mostrando la manera como en la época del Señor lo habían encerrado prisionero, y entonces también está con nosotros engalanando estos lugares. Más adelante tenemos el Santo Sepulcro, que la cofradía del Santo Sepulcro lo guarda celosamente y lo conserva y lo saca además de una manera muy especial el día Viernes Santos, porque es el día especial de él. Aparte de la imaginería, nosotros tenemos al interior de esta capilla muchas imágenes diferentes que, como lo podemos apreciar, en el centro de la capilla están entonces San Luis Gonzaga, Santa Rita de Casia, San Juan Nepomuceno, tenemos además San Antonio, la Virgen de las Mercedes, entre otros. Toda la imaginería que ustedes ven, los cuadros especialmente, son de la época de la colonia, muy especialmente todo lo que son estos cuadros que están a nuestra izquierda, son todos los apóstoles. Tenemos que estas imágenes o esta pintura colonial no tienen en el momento el autor claramente, porque en esa época sencillamente se destacaba mucho la pintura religiosa, más los artistas no tenían ese detalle de firmar sus obras. Ahí lo podemos apreciar nuevamente, te digo, al lado izquierdo. En la parte superior de nuestra capilla conservamos muchas imágenes, son pictóricas de arte netamente religioso y colonial. La fueron regalando las diferentes familias pudientes acá para que engalanaran nuestra capilla. Al fondo del altar mayor, nosotros tenemos los cuatro doctores de la Iglesia. Los cuatro doctores de la Iglesia Latina fueron unos sacerdotes muy destacados para la Iglesia, porque ellos entonces marcaban de una manera especial a nuestra Iglesia, sobre todo en lo que se refiere a los ritos de nuestra fe católica, apostólica y romana. Nosotros los conservamos porque fueron donados para la capilla especialmente. Son pinturas también de la época de la colonia. Están engalanando entonces la parte posterior de nuestro altar mayor. Allí también nosotros podemos apreciar, tenemos el sagrario, que es labrado a mano y traído especialmente de Medellín, hecho por unos carpinteros supremamente finos, y en esa época, desde hace más de 100 años, nosotros lo conservamos acá en el interior de nuestra capilla. Igualmente el altar donde los sacerdotes celebran la Santa Misa, también es traído desde esa época y cuenta además con un buen mantenimiento para la celebración de la Eucaristía. En el fondo, a la parte de la entrada de la iglesia, a mano derecha, contamos con el primer altar que hubo acá en la capilla,
desde el año en que la inauguraron. Nosotros lo conservamos en el fondo de la capilla para que la gente tenga conocimiento, lo aprecie, lo valore, igualmente los candelabros. Aparte de toda la imaginería que nosotros podemos apreciar, al interior de nuestra capilla podemos mirar muchos ornamentos antiguos que se usaban antes del Concilio Vaticano II. Después del Vaticano II, ya los sacerdotes utilizan unas capas y unas albas homogéneas para toda la comunidad religiosa en cualquier lugar del mundo. Entonces apreciamos en las vitrinas diferentes ornamentos que se utilizaban según el momento eclesiástico y religioso. Si era en la época de la Cuaresma, los sacerdotes utilizaban el color morado. Si era en Navidad, era el color rojo. Si era para un entierro, utilizaban los sacerdotes un ornamento de color negro y los blancos también para momentos supremamente especiales. Podemos también mirar a la derecha nuestra la Pietà. Es una imagen traída hace más o menos 50 años para nosotros. Conservamos también acá a San José, que es nuestro patrono y por el cual esta capilla nuestra lleva su nombre. En el momento la llamamos Nuestra Señora de los Dolores y San José, porque no queremos olvidar la Dolorosita que con tanto cariño fue regalada a los esclavos y que ellos, antes de construir esta capilla, la escondían en los montes de acá del municipio del Retiro. Miremos su buena conservación y el amor que los esclavos le tenían. Luego de fundada y edificada esta capilla, entonces la trajeron para su adoración, veneración, acá al interior de la capilla. La conservamos con nosotros en muy buen estado y nunca además ha sido restaurada. Estamos además en las fiestas de San José. Por eso lo podemos ver que está muy engalanado, presidiendo el altar mayor. Este San José también tiene los años que tiene nuestra Dolorosita. Programa Recorridos con Jair, estamos en la capilla de San José, en el municipio del Retiro, Antioquia. En toda la entrada principal encuentra usted esta joya que es orgullo de cada uno de nosotros los guarceños y de todo el departamento de Antioquia. La visitan muchos turistas que vienen y que les gusta conocer sobre este arte religioso que es tan bonito y que aquí se conservan muchas obras de arte quiteño. De acá, de esta capilla, pues parte la historia de las fiestas de los negritos, doña Marina. Si nos ponemos y miramos las fiestas de los negritos en el municipio del Retiro, son las fiestas más antiguas precisamente por eso, porque su origen fue de carácter religioso. Naturalmente que sí, Jair. Y yo te agradezco, aprovecho el momento para decirte gracias, porque de verdad que vos has sido el pionero de nuestra cultura guarceña y la has llevado a muchos lugares y distantes de nuestra Antioquia querida. Sí, la fiesta de los negritos, que en el momento se llama así, tuvo una connotación netamente religiosa, porque doña Javiera Londoño, cuando fue a liberar a los esclavos, les dijo que le regalaba la imagen de la Dolorosita y de San José para que ellos cada año en diciembre celebraran una fiesta en honor a esas imágenes y celebraban además la fiesta de la Navidad. Ellos lo hicieron sagradamente y nunca dejaron de realizarlo. Fueron muy constantes, fueron muy fieles a todo aquello que doña Javiera les pidió al brindarle la libertad. Con el tiempo, entonces, las fiestas perdieron su connotación religiosa y son nuestras fiestas populares, por cierto, muy bonitas y organizadas, llamadas las fiestas de los negritos. Thank you.
doña Marina, acá a la Capilla San José, este templo, aparte de los actos religiosos, las fiestas a San José, la Santa Misa, que ya enseguida me va a contar usted qué días hay la Santa Misa y los horarios, también es un teatro para diferentes presentaciones. Aquí hemos hecho encuentros de coros y otra gran cantidad de actividades que las vamos a presentar a continuación. Cuando estábamos acá en la Casa de la Cultura, pues acá hicimos un festival de coros y música religiosa, pues hemos presentado en varias oportunidades. Sí, Jair, vos tenés toda la razón. Acá en nuestra capilla, en el momento que fue trasladado el Museo de Arte Religioso para este lugar, Monseñor Gilberto Muñoz Ospina se propuso que esta capilla no solamente fuera un centro religioso, sino también un centro de arte y cultura. Por eso, entonces, en Semana Santa, especialmente el Sábado Santo, se hace un concierto muy especial a la Dolorosita en las horas de la mañana, acá al interior de la capilla. En septiembre, que celebramos la fiesta a la Dolorosita, nosotros organizamos 3 días de conciertos, donde han participado excelentes bandas, como la Sinfónica de la Universidad de Antioquia, el Coro de Violines de Marinilla, nuestras bandas del municipio de Retiro, que son muy destacadas y que además nos han traído muchas glorias a nosotros. También vienen a participar en los conciertos, que son 3 días en un horario supremamente asequible para toda la comunidad guarceña. Este es su programa Recorridos con Jair. Estamos en el municipio de El Retiro. Ya hemos pasado programas de diferentes poblaciones. Nos pueden invitar. Nuestra línea telefónica 310-390-4596. Y eso es lo que nosotros queremos, mostrar lo bello que es el departamento de Antioquia y en esta región del oriente antioqueño. Hemos estado en Marinilla, en Guarne, en Abejorral, bueno, en muchas poblaciones, hemos salido también del departamento de Antioquia. Doña Marina, nuestro programa pues lo que hace es recuperar la tradición oral. Usted fue docente acá, ya está pensionada, gracias al Señor, fue concejal. Cuéntenos un poco su época de niñez acá en el municipio del Retiro, porque usted es de acá, de esta hidalga población. Claro que sí, Jair. Maravilloso el momento porque vamos a recordar en este año del bicentenario de nuestro pueblo muchas cosas bonitas que sucedían en los momentos que yo era pequeña. Me recuerdo que cuando habían muchas borrascas y tormentas, como la que sucedió este sábado anterior, las personas que aún cocinaban, porque era el momento cocinar con leña, iban a los ríos a recoger toda la leña que había traído consigo la creciente de los ríos después de la tormenta. También recuerdo que en esa época nosotros jugábamos a las muñecas. Las personas que no teníamos muñecas de plástico que se usaban en ese entonces las elaborábamos de madera y jugábamos con ellas a las comiditas. Jugábamos catapis, pisingaña, a las escondidas, y los muchachos jugaban entonces al trompo, a la cuerda. Había muchas cosas maravillosas que ojalá en estos momentos del bicentenario los traigan a cuento a la plaza para que la gente vuelva a recordar épocas que jamás se van a volver a vivir. Era una época sobre todo muy quieta porque no había sino solamente el radio. Entonces nosotros escuchábamos radio. En diciembre, Jair, lo que es la fe. Nuestros papás nos decían, cuando empezaba la Navidad, celebraban la novena en la iglesia y se escuchaba por la radio. Y entonces nos decían nuestros papás, arrodíllense a hacer la novena al niño Jesús ahí al frente de la radio. Y nosotros muy obedientes al frente de la radio a contestar y a pedirle al niño Jesús el consabido regalo, que nos lo traía, por cierto, sencillo, humilde, pero éramos netamente felices, no teníamos condiciones.
Ya por allá en el año 50 que se trajo la televisión a Colombia, entonces nosotros veíamos la televisión en la casa de las Vélez, Rebeca, Carlina y Pacho Vélez, que tenían la televisión a blanco y negro, por cierto, y se veía muy, muy lluviosa la pantalla, pero éramos felices, montadas mirando por las ventanas de la casa de ellas esa famosa televisión. Maravilloso fue nuestra época, no la podemos olvidar, la época de las retahilas, la época de las adivinanzas, la época de la mejor vida, la más sana, la más tranquila y la más quieta. La capilla de San José está situada a la entrada de la zona urbana del Retiro. Fue construida hacia el año de 1857 por el padre José Vicente Calat en honor de San José, patrono de los descendientes de los esclavos liberados por doña Javiera Londoño, y para restituirles el antiguo oratorio ya desaparecido y que estaba situado en la ranchería Minas llamadas Aventaderos del Guarzo. Hoy esta parte se llama Parque del Amor. Ha sido un error continuo cuando afirman que esta capilla había sido construida por los esposos Castañeda Londoño. Nada más absurdo, don José Ignacio y doña Javiera vivieron en el siglo XVIII y murieron entre 1757 y 1766, cuando la población de El Retiro estaba lejos de fundarse. Los esposos vivían realmente en Río Negro, diagonal a la iglesia principal. La promesa que aquellos esclavos ya liberados hicieron a doña Javiera era que después de su muerte vinieran a este oratorio cada año a celebrar la fiesta de los Dolores y San José el 28 de diciembre para que pidieran por el descanso de sus almas. La Dolorosita es la imagen que se conserva de aquel oratorio y que está en el altar derecho de la capilla. Consta en la historia de la capilla que fue don Melitón Serna el oficial que construyó la edificación. Don Melitón era el padre de doña Tránsito Serna, la inolvidable maestra de El Retiro. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar en la vereda El Alto de la Virgen en el municipio de Guarne. Ya les hemos presentado programas con la santificadora, hoy vamos a estar hablando con los nativos de esta vereda para que nos cuenten historias de esta gran región. Alto de la Virgen, región elevada al norte por cuya parte céntrica pasa la carretera Medellín-Bogotá. Se llama Alto de la Virgen porque en tiempos atrás se veneró la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados en casa de don Luis Vázquez. En este sitio nace el riachuelo La Mosca. Tiene junta de acción comunal. Se encuentra a 15 minutos de la cabecera municipal. Bueno, don Ramiro, usted sí es nativo acá de esta vereda, ¿cierto? Del Alto de la Virgen. Niño. Cuéntenos a ver. ¿Qué nos puede hablar usted de la vereda? No, pues como en ¿desde por dónde comienzo? Desde que usted estaba chiquito, lo que se acuerde. ¿Cómo era esto cuando usted estaba pequeño? Ah, no, eso cuando... Vea, la primera escuela fue esta. ¿Ahí donde pues, está el estadero? Que prestaron un salón, prestado. Y ahí estuve yo como un año o dos en eso. Ya de ahí nos devolvieron para donde
de un monseñor, Manuel José Sierra. Sí. Allá estudié otros dos. ¿Y era más arriba que? Sí, allá arriba. Bueno, ya, viendo de que ya nos estábamos juntando varios, entonces yo vueltas para conseguir un solar, digamos aquello. ¿Dónde está la escuela ahora? Es un solar, lo compraron los padres de familia. De otro museo enorme. Y los padres de familia, o sea, mi papá, le tocó dar 10 pesos, en ese tiempo era mucha plata para un padre de familia. Un plata, póngale ahora 50 años. Más de 50. 10 pesos. Nos tocó, a nosotros nos tocó traer la teja y abajo del rango. ¿En bestias? No, de espalda. Y yo, el padre de familia, tenía que poner una cantidad de tejas con el alumno, el hijo, por ahí. Ahí no era que, porque era mujer. Todo queda muy abajo, ¿verdad? No, hombre. Allá donde estaba el rancho, que era una panadería. Sí. Allá era. Y va porque va. Pero no estoy contento. Y ya consiguieron el oficial de un maicimito, Osorno, porque es Tapia, loco. En ese tiempo no había más nada, sino Tapia, pues tierra pisada. Hoy por hoy manda la tierra pisada. Claro. Bueno, ya de aquí había una grutica, pues, pero bajito, una gruta de una imagen que tienen ahí, la Virgen de qué. Ya no me quedaba sola en ningún momento. Que la puerta para entrar a la finca del monseñor, pues esa era que. Sí. Entrar a la finca. Eso para aquí era bueno, pues yo. ¿Y qué caminos habían por aquí importantes? Este era el principal, este. ¿Y este venía de dónde? Este viene de Girardota. Girardota. Pasaba el ganado todo de abajo, de Don Matías, de toda esa parte de abajo. Cada mes. Pero eso sí pagaba mucha. ¿Le tocó a usted ver eso, no? Sí, claro, y a mí también me tocó arriar. De aquí donde de otro Joaquín Emilio Sierra, hermano de Monseñor, eran hermanos. Aquí pasábamos mi papá, mi tío, don Abelardo, yo pues el niño, con 100 animales. Él sacaba 10. Pero esos peludos fue que no eran no bravos. ¿Y de dónde a dónde los llevaban? Para unas veces los echábamos para Acevedo. Allá pues en por el río de Copacana, sí. Bueno. Y otra para Río Negro. Pues, no era de seguido, sino una llevada para allá, otra para allá. Eso era bueno. Pero un recorrido duro. Duro y corra. Unos dedos rajados. Y cuidado las apagar, los animales que no tenía tapa. Porque sabía, si uno dejaba pasar un animal de esos, con la misma suerte le daba a uno. ¿Los mayores o qué? Mi papá. Sí, porque era un problema. Esos animales se salían de la manada, olvídese que ahí quedaba, ¿a dónde correguía? Digamos que Copacabana, cuando tenía que pasar por todo el parque. Sí. Que no había y no era, era la entrada al mar. Y entonces salía por tres esquinas. Ay, madre. Duro. Duro. Pero nosotros éramos felices, felices. Acá nos encontramos con don Gabriel Londoño, habitante de la vereda del Alto de la Virgen. Don Gabriel, bienvenido a nuestro programa. Ay, mamá. ¿Cuántos años usted vive por acá? 2 años más o menos. ¿Y en qué parte vive? Aquí abajito. Bueno, cuénteme un poco de la vereda, hábleme de ella. No, pues la vereda para mí ha sido muy buena. Pues ha habido muy buen progreso y la gente muy amable aquí en la vereda del Alto de la Virgen. ¿De qué vive la gente por acá? Aparte de lo del turismo, que veo pues que viene mucho peregrino. Pero más es del turismo y la agricultura. ¿Qué se cultiva por acá? Cultiva mucha papa,
ahí, legumbres, hortalizas, cultiva mucho aquí la gente. ¿Y usted de dónde es? De Medellín. De Medellín. ¿Y por qué se vino a ir por acá? Porque yo, pues, prácticamente, yo traigo una empresa de estudios de suelo y salí pensionado, entonces me compré una casita que hay, te digo, aquí en la me amañé, me gustó la vereda. Sí, cierto, sí. Este clima es delicioso. No, y pues, me digo, yo parqué la hija, la mojita es la hija mía. ¿A la hermana Claudia? Sí. Y la mamá de al lado arriba, que ella está con las hermanitas, una morenita ella. También estaba bien con las hermanitas, con Gloria y la hermanita Ángela. ¿Y es hija suya también? No, la esposa. Ah, ¿es la esposa? Sí. Ah, bueno, ahora sí había ahora bien. Una morenita. Sí, señor. Bueno, cuénteme, aquí uno lo que alcanza a ver de la autopista, ¿eso es antes del túnel o después del túnel? Para pa abajo, para la autopista. Para pa abajo. Sí. Antes del túnel. Antes del túnel. Y después del túnel me alcanza a ver algo para abajo, para Copacabana. Ahí la rota. Sí, es que ahí los televidentes van a apreciar las imágenes que al fondo se ve ya, pues, lo que es una parte de Medellín, que me imagino que debe ser ya los barrios de arriba, de Castilla. De Castilla, Bello, Picacho, y se alcanza desde el túnel abajo. Y aquí más allá, pues es que aquí estamos en las fronteras con Copacabana, ¿sí? Con Copacabana, sí. Y la parte de arriba, por la parte de Acogit, Barbosa. ¿Y dónde le tocó trabajar a usted con lo del estudio de suelo? Pues yo traje muchas partes, porque con eso yo traje en Puerto Boyacá, en Puerto de Río, allí en Llano Grande, Río Negro. Muchas partes, uno con una máquina de palepa o cataparte ahí. Hablemos de esta carretera, de ahora que la arreglaron la vía, eso benefició mucho la vereda. Hubo un progreso para la vereda, eso, mucha gente, pues ya más turismo con la gente. Con la carretera más arreglada, más buena para los carros y todo eso, ya la gente viene más tranquila. Sí. ¿Y eso lo arreglaron hace poco? Esto lo empezaron hace como 3 o 4 meses que la empezaron, la terminaron ya, está que terminado ya. Muy buena, sí, muy buena. ¿Eso le valoriza mucho la propiedad? Valoriza, uy, mucho progreso, más turismo, más gente viene aquí a la Virgen. Y muchas veces la vez nos da muchos milagros a todos. ¿A usted le ha hecho milagros? Muchos, ¿sí? Muchos me ha hecho. En una montaña enclavada en medio de la agreste geografía antioqueña, sucedieron 9 apariciones de la Virgen María Santificadora a don Federico Blandón, a quien dio varios mensajes y pidió levantar un templo y crear una congregación en su santo nombre. Entonces me estaba contando usted que le tocó antes de que construyeran la autopista. Sí, señor, estudié aquí en la vereda Alto de la Virgen, en la vereda Romeral, y cursé mis estudios en la escuela de Guarne, en el colegio de San Martín de Nao. Sí. ¿Y cómo le tocó esa época de estudio? ¿Le tocó con pizarra? No, me tocó con que era director. Era el señor Luis Díaz. Mi profesor llamó Ramón, me parece que era el apellido de él. Sí. Entonces le tocaba caminar mucho para ir a la escuela. Sí, digamos de la vereda Romeral, que se encuentra aquí en este puente, sigue la vereda Romeral. Y entonces íbamos a Guarne, era todo el trayecto, era caminando hasta el pueblo, porque primero era de las 8 hasta las 4 de la tarde. Sí, señor. Sí, señor. ¿Te le tocaba a usted todas esas jornadas? Sí, eso, digamos, de lunes a sábado. El día sábado solamente mediodía. Y cuando ya terminó de estudiar, cuando ya se alargó los pantalones y eso, ¿verdad? Me largué a andar. ¿Para dónde fue? Me fui para la costa atlántica. Allá me tocó lo que fue pesca, después negocios, y ahora actualmente me vine y me coloqué en una fábrica llamada Incametal. Muy buena, yo trabajé. Y mejor dicho, tuve muy buenos patrones. Sí, qué bien. Sí. ¿Y qué le tocaba hacer ahí? Yo me tocaba ayudantear o tal vez troquelar. Me tocaba muchos oficios varios.
Y entonces los fines de semana viene aquí. Ya estoy jubilado. Ah, ya está jubilado. Sí, señor. Esto aquí yo trabajo, pues tengo tres hijas, pero una de ellas ya está casada y las otras dos están estudiando para darle estudio a ellas. Pero no, digamos, no porque, digamos, esto no da casi mayor cosa, muy poco, pero sí, realmente siempre da. Sabe pelar y se entretiene. Sí, señor, también. Me entretengo aquí en mis oficios, no pienso malos pensamientos, sino en colaborarle a la gente, porque, digamos, los envases aquí no los cobro. Aquí los dos, les digo yo, una donación. Los sacerdotes mismos me han dicho, no los venda para que el agua quede santificada. Ah, eso es para llevar, sí, el, agua para llevar el agua bendita. Venga, pero hábleme más de aquí, de la vereda, del Alto de la Virgen. Sí, dígame bien pueda. ¿Por aquí cruzaban caminos de herradura o no? Sí, de caballos, digamos, digamos, en la parte aquí de izquierda había una carretera que venía la gente de Copacabana, sí. Porque era Peñolcito, que era arriba, de toda esta parte y hasta parte de aquí de Girardota venían a negociar, bajaban al municipio de Guarne a vender cosas y bajaban, y un carro venía hasta cierta parte que se llama Mejía, y venía aquí un señor llamado Gregorio Yepes, sí, que tenía un carrito y ese cobraba 40 centavos. Ay, María, por Dios. Fue ayer. Sí. Y entonces los caballos, sí, trainaban por varias partes. Nosotros vivimos cuando mi crianza fue, o mi crecimiento fue en la vereda Romeral. Romeral, también es de Guarne, ¿cierto? Sí, señor. Territorio no es de Guarne. Esto aquí ya es de Copacabana. De Copacabana. Sí. Aunque lo digan que es de Guarne, no lo es, eso sí es pura mentira. Esto aquí no es de Guarne. Ya pertenece a Copacabana. De Copacabana. Ya son los límites entre Guarne y Copacabana. Aquí a 50 metros están los límites de Copacabana, Guarne, y aquí estamos a la derecha, Puerta Franja, que era el camino anteriormente de herradura, que iba de Guarne a Girardota. El de Jesús Caído, iban a pagar promesas y allá, digamos, esto era camino de herradura. Los cultivos más importantes a través de la historia han sido el plátano, caña de azúcar, frijol y hortalizas. Hoy en día el sector agropecuario se encuentra tecnificado en los predios de los grandes productores del sector de aves, cerdos, peces, ganado de leche, frutales y el sector de las flores. Estamos en el año 85, sí. Pero estamos aquí desde el 90, que vinimos de Estados Unidos y ya no volvimos, nos quedamos aquí, viniendo aquí Mecatico, Palpita, la gente de la romería, ya teniendo los peregrinos. Los peregrinos, ¿sube mucho peregrino por acá? Sí, los primeros días de cada mes sube mucha gente. Anteriormente era muy bueno porque no había tanto transporte, todo el mundo caminaba, la calle era llena. Todo el día, sube y baja, sube y baja. Hoy en día hay mucho transporte, entonces la gente ya se volvió muy perezosa y estamos en carro ya. Claro. Sí. ¿Y qué venden ustedes acá? Aquí es comida ligera, chorizo, empanadas, buñuelos, quesitos, aguardientico, cervecita, mucho comestible. Y háblenos un poco de la vereda, sobre el Alto de la Virgen, ¿eh? No de los peregrinos, sino de los nativos, la gente que es de por acá. De la gente de acá, pues aquí hay mucha gente, la mayoría son gente nativa de aquí, que están aquí trabajando en la agricultura y trabajando en empresas, porque el trabajo, pues, la agricultura ya está muy decaída por los insumos tan caros, entonces todo el mundo trabaja ya en empresas. Y ahí la gente se va defendiendo con los poquitos que ya. ¿Y cuál es el producto de por acá? Aquí el producto, no, aquí sacan poquito producto. Aquí lo que dejan es tapetusa la lata. Ese es el producto, nosotros no lo vendemos, aquí nosotros vendemos el puro licor de estanco. Pero la tapetusa dicen que es muy buena. La tapetusa puede ser muy buena, pero siempre y cuando sea elaborada con buena higiene. Porque mucha gente la hace en recipientes oxidados
y no muy, muy higiénico, entonces eso va más tarde a tener enfermedades. Bueno, esta vía veo que está como recién arreglada. Sí. ¿Eso cómo era antes, pues, de que...? Era con afirmado, pero no era, pues, muy... le dan muy poquito mantenimiento, era siempre mucho hueco y mucho polvo. Yo con la manguera, me tenía que echando manguera todo el día, sábado y domingo, que yo abro día de semana. Y eché manguera todo el día. ¿Y entonces están contentos ustedes? Claro, sí, con la vía nueva. Claro que por ahora es mucho peligro porque no han puesto los resaltos ni han marcado, claro, no han terminado todavía. Pero mucho peligro por la velocidad de los carros y la moto. ¿Y cómo se logró esta obra? ¿Está de la administración comunal o...? No, esta obra se logró, esto como grupo departamental, con apoyo de estos señores Liscano y Juan Felipe Lemos. Como que ellos como que empujaron y entonces lograron que esto, porque hacía mucho tiempo estaban por pavimentar esto, por nada que se veía. Hay una inversión acá de varios millones de pesos y, pues, bueno, Liscano y Juan Felipe Lemos, sí, le dieron cuenta de él, pues, le dieron duro a esto. Fueron los que ayudaron a conseguir los recursos para que el alcalde lo sacara adelante. Exactamente. Sí, señor. ¿Hacia arriba es muy grande la vereda? Esta vereda es grandecita, pero tiene de... no son como muchas, lo más son veraneantes. Así gente de verdad, eran por ahí más o menos unos 250 más o menos nativos. ¿Cuánto hace que vive acá? A ver, aquí tenemos que 35 años. ¿Y este, o sea, este negocio es de ustedes? Sí, propiedad. ¿Y es una herencia o tenía usted esta casa? Esta finca la tenía yo soltero. Me casé, entonces ya hace 35 años que estamos viviendo. ¿Y antes qué había acá, antes de ser el estadero, era la casa? Antes, sí, casa con puerta, con frutas. ¿Qué frutas? Tomate y árbol. ¿Ya casi no se cultiva eso por acá? No, por la peste. No se está cultivando porque ya la peste ya no se puede trabajar. ¿Qué peste va a ser? Una peste de llaga, ahí la han llamado. Bueno, cuénteme, pues, de historias de por acá cuando usted estaba pelado, dónde estudiaba y cómo era esto por aquí. Vean, cuando yo estudié aquí mismo, en esta misma propiedad que fue de un hermano mío. Estudié. Ya en después, ya estuvo cambiando porque ya el hermano mío con ella se casó, vivió 2 años y en después yo fui el que compré. ¿Y qué cultivaban aparte del tomate de árbol? ¿Usted no le tocó por aquí la época de eso? Cabulla, vean, se cultivaba papa, cabulla, maíz, frisoles y no es más. ¿Llegó a ir caminando hasta Copacabana? No, señor, a Guarne. ¿A Guarne caminando? Yo me levanté, fue en Guarne, fue aquí en Guarne. ¿Y cómo era el recorrido aquí a Guarne antes de estar la autopista? ¿El recorrido? Sí, uno siempre demoraba hora y media para bajar al pueblo. ¿Por qué? ¿Por carretera o por camino de herradura? Por camino de herradura. Ya cuando la autopista ya fue una de entrada para acá, que se le hizo. ¿Y ahora cuánto de que le sacaron de pavimentar la carretera? No, lo están acabando de pavimentar, de acabar el trabajo, le están trabando todavía. ¿Pero le parece usted que está quedando bueno? Muy bueno. ¿Que hay una gran inversión ahí? Una inversión muy buena ahí. Entonces, la escuela, cuando quedaba aquí, me imagino que no era sino una sola jornada y un solo profesor. Una sola profesora. ¿Y el estadero cuánto hace que lo colocó? El estadero se pripió hace mucho tiempo. Pripiamos vendiendo jugos, después empanadas, chocolate,
y se ha ido agrandando ahora últimamente, porque la gente se ha aumentado mucho. ¿Tiene, genera usted un poco de empleo, ve un poco de muchachos aquí trabajando? Aquí siempre se pagan para ir 20 o 22 trabajadores, pero los primeros sábados, los otros sábados ya es más poquito. ¿Pero periódicamente está viniendo la gente acá? Sí, está subiendo. Están subiendo los domingos, los sábados y domingos. ¿Y las cabalgatas? También resultan para cada 8 días, sábado y domingo. ¿Entonces los caballos también son de su propiedad? No, no hay sino una parte, el otro es alquilado. Estamos en el criadero de caballos La Frontera, donde pues acá estamos en este hermoso ejemplar, y don Orlando, que es el administrador, nos va a contar pues cómo es que funcionan acá las cabalgatas. Bienvenido a nuestro programa, Orlando. Igualmente para todos. Es para darle una invitación a todos a Cabalgata La Frontera. Nosotros llevamos 7 años haciendo las cabalgatas. El paseo incluye, el mínimo son 6 personas, máximo 40, incluye caballo, fiambrecito con toda hoja de plátano, la gaseosa, llevamos también tintico, llevamos la burroteca, vamos 2 acompañantes y el recorrido es de 4 o 5 horas por pura trocha, caminos, quebradas, el paisaje es muy bonito y la idea es que es algo pues de que se puede compartir en familia, con compañeros de trabajo, también celebramos cumpleaños. Otra cosita que es muy importante también, no es aparte de disfrutar el animal, sino que cuidarlos también y aprovechar la naturaleza. Bueno, ¿cuántos caballos tienen ustedes acá para alquilar? 40. 40. Bueno, ya saben ustedes, La Frontera queda a todo el frente donde está la capilla de la Santificadora. ¿Periódicamente están ustedes promocionando esas cabalgatas? Sí, pero nosotros siempre tenemos página web también, que es Cabalgata La Frontera, o nos pueden buscar en el Facebook también, que es Cabalgata La Frontera, y siempre es con reservación, mínimo 6 personas, máximo 40, y nos tienen que llamar por ahí con 15 o 20 días de anterioridad, y toca hacer la reservación. Bueno, don Orlando, nosotros en el programa Recorrido con Jair lo que hacemos es hacer la recuperación de la tradición oral de cada una de estas regiones. En Guarne ya llevamos haciendo varios programas, estamos a través de nuestra página también, www.conmarcapropia.com, y en todos los canales comunitarios del Oriente. Háblenos un poco de La Vereda, usted es de acá. Sí, de aquí La Vereda. ¿Se llama el Alto de la Virgen? El Alto de la Virgen, porque hace más de 38 años apareció la imagencita en todo el cerro que es llamado el Alto de la Virgen. Sí. Allá se le apareció a don Luis Federico Blandón, y él, como vio la imagencita, la mandó a hacer. Él vio la imagen y la mandó a hacer, ya lleva más de 38 años, y desde que nosotros estamos por aquí, pues nosotros somos nativos, se han presentado muchos milagros, viene mucha gente, y es una invitación para todos, para que vengan de pronto, hacen la subida donde la Virgen, no simplemente a cabalgata, sino que a rezar también, y aquí en la capilla las misas son los sábados a las 12 y los domingos a las 11 de la mañana. ¡Qué bien! El Alto de la Virgen, una de las veredas del municipio de Guarne. Yo creo que es de las primeras veredas cuando uno viene de Medellín y limita con Girardota, ¿o estoy equivocado? Nosotros, por eso se llama, aquí también nos ofrecemos servicio de estadero y cabalgatas para los que quieran subir. Incluso por eso se llama La Frontera, porque estamos en la mitad de Guarne y Copacabana. De aquí para allá es Guarne, y de este lindero, Copacabana. Ah, vea qué interesante eso. En toda la frontera estamos. Y la vereda la del Guarne se llama el Alto de la Virgen, y la de... Toda la vereda se llama Alto de la Virgen por la Virgen. Así que pero incluyendo la de Copacabana, sí. El lado de Copacabana es quebrada arriba, pero ya parte prácticamente toda la vereda se conoce como Alto de la Virgen. Pero ya uno, como es nativo, uno conoce por qué es Guarne y qué es Copacabana. De pronto el que viene a Medellín o del Oriente a visitar la Virgen o las cabalgatas, cree que, pues, que es lo conoce como el Alto de la Virgen.
¿De qué viven los habitantes de acá del Alto de la Virgen? Por aquí se vive del turismo y principalmente también la mayoría de gente, pues por aquí es mucha finca de descanso, la mayoría son fincas de descanso, entonces las personas que en la vereda trabajan también en sus empresas, tienen sus negocios aparte fuera de la vereda, en Guarne, Medellín. Hay buenos establecimientos de educación. Cuéntenos a ver dónde estudió usted y cómo fue su vida por acá de infancia. La primaria la hice en la escuelita María José Sierra, José Manuel Sierra, que es la que queda aquí enseguida, que está en la escuela, es la escuelita pequeña. Y la secundaria sí la hice en Guarne, en el Liceo Santo Tomás. ¿Hay buen servicio de transporte? Sí, el servicio aquí en la vereda es todos los días, desde 6 de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Y sábado y domingo el servicio es más rápido, es cada 15 minuticos. Bueno, ya saben ustedes, televidentes del Oriente Antioqueño, en Río Negro, La Ceja, Marinilla, La Unión, el Carmen de Iboral, Abejorral, El Santuario, en Guarne, en todas estas poblaciones gozamos de una amplia sintonía también en el suroeste. Cuando vengan al Oriente Antioqueño, acá están las cabalgatas, la frontera, que don Orlando, pues acá los asesora bien para que ustedes tengan un buen recorrido. ¿Por qué no nos cuenta el recorrido cómo es? ¿Hay varios recorridos o hay uno exclusivo? Tenemos dos recorridos. El primer recorrido es de 4 a 5 horitas. Después de que salimos de aquí el estadero, la primera parada es para el fiambrecito en una manguita, la segunda hacemos la parada en otra fonda y la tercera la hacemos acá, que es el remate, que es la rumbita, y celebramos el cumpleaños, contamos con buen sonido. Aquí se pueden hacer la rumba con la familia, los amigos. El segundo recorrido es de más de 6 horitas. Ese es recorrido por pura carretera. Ese sí es más larguito, incluso no, la gente cuando es primera vez, porque uno les pregunta, uno les recomienda más el cortijo para que no vayan a llegar tan cansados, porque llegan sin ganas de rumbear y de celebrar el cumpleaños, la fiestecita empresarial. Qué bueno. Otra cosita es que para mayor información nos pueden visitar en la página www.calgatalafrontera o en el Facebook también nos pueden buscar. ¿Y el teléfono? Y el teléfono es 321-638-8880. Orlando. Orlando, hay una cosa muy importante que nosotros queremos resaltar a través de nuestro programa hoy, y es que gran parte de la vía desde la autopista Medellín-Bogotá hasta acá fue recientemente pavimentada. ¿Por qué no nos habla de eso, los beneficios que le representa esto a la comunidad? Hace aproximadamente un mes pavimentaron parte de lo que faltaba. Es algo muy bueno para la vereda, porque eso valoriza mucho e incluso va a crear más turismo, la gente va a subir mejor, pues van a subir más, tienen sus carritos, usted sabe que toda la gente los cuida, y antes era una trocha más bien regular, pero ya hoy la vía está demasiado buena y ya antes hace un mes y medio más o menos, la gente está aumentando, entonces, y eso es un beneficio para la vereda, no para cuanto al turismo, sino para todos, porque valoriza. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.